Sí, A si ver, quieres. buenos días, buenos días, buenos días. Claro, has dicho lo de esto que dijo mi profesora y ahora la gente dice, joder, ¿cómo ha perdido, no? Sí. Ah, Sí. Desde que dijo eso mi profesora. No Pero has bueno, perdido nada y ya me sobra. es un placer estar aquí y nada, pues a lo que haga falta. Pues mira, ahora Sí, mismo me vamos a siento. poner un vídeo que te han hecho Sí. los alumnos de la escuela. Me siento para no hacer sombra, ¿no? ¿Qué? No, si tu sopa queda hasta bien. Mira, me parece Bueno, Alberto Velasco, ¿no? qué alegría, ¿no? Pues sí, ahora te vamos a poner tu vídeo. Venga, por favor. Me encanta el sofá. Pues familiares. Y desde entonces no he vuelto. Pero bueno, suelo venir, tengo familia, tengo amigos. O sea que Valladolid siempre en una fecha u otra vengo. Yo acabo de estar. Estuve el Sí, 6 de has mayo estado. haciendo sweet trips en el Lava y vengo a Valladolid, a la Cisterna, que es mi pueblo. Muy a menudo. Mi madre se acaba de jubilar, así que vendré muchísimo más porque mi madre ha trabajado muchísimo, trabajaba Felicidades. mucho. Sí, se la ganó la mujer. Así que sí que venimos un montón los dos y además lo hablamos. Exactamente ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué proyecto estás metido ahora? A ver. Pues mira, yo tengo varias cosas, varias pelis por estrenar. Una es la de Carpar Solo, una que se llama Los Nombres de Dios, que se estrenará pues no sé cuándo, pero supongo que después de verano. Y la otra es una peli que he hecho con La Manzana de Oro, con Chávarri, que es la vuelta de Chávarri después de un montón de años, con un guión de Fernando Aramburu. Una comedia extraña, pero a mí parece que mola. Y eso tengo por delante de estrenar, y luego tengo por ahí una cosa de teatro, un Shakespeare que me han propuesto. Así que bueno, por ahí está. No, Eso. Sí, Coriolano, Coriolano de Shakespeare. Sí. Así que eso es lo que tengo ahí un poco por delante. Y bueno, y también tengo huecos en la agenda, por si hay algún productor en la sala. O sea que podemos ubicar ahí. ¿Qué le pasa a Roy por la cabeza que de repente viene el pueblecito minero de tal para que se apunte a los salesianos y una vez que los salesianos haces teatro y tal, de repente haces esto? Yo quiero dedicarme a esto. ¿Hay un momento de inflexión? ¿Hay un momento que de repente tú dices? Pues mira, no sé, así como oigo a otros compañeros que hablan que tuvieron un momento de epifanía cuando vieron tal película o tal otra, y ahí se les abrió el cielo y les dijo, tienes que ser actor. Yo no recuerdo muy bien en qué momento o sea, no recuerdo haber tomado la decisión ni ningún momento que dijera, en este momento fue cuando yo lo vi claro, no. Yo recuerdo que estaba en Pajarillos y entonces pues ahí, afortunadamente, ahora esto que me ha contado por ejemplo Begoñita que existe aquí, ¿no? En aquel páramo que era mi barrio, un barrio como todos sabéis suburbial, pues no había nada y los salesianos hicieron un montón de actividades para la gente del barrio, pegado al poblado de La Esperanza además, y ahí pues había baloncesto, guitarra. Boy Scout, teatro, no sé qué, yo iba probando de todo y en lo que parecía que era menos manta, que era el teatro, pues ahí me fui quedando y yo creo que tiene que ver, pero esto es una conclusión que yo saco luego, pues recuerdo que hicimos el viaje estábamos con un tipo que se llamaba Siro López, un cura fuera de lo común, que hacía mimo, nos desasnó contándonos quién era Marcel Marceau, Stanislavski, Grotowski, todo eso. Cuando teníamos 15 años. Entonces, este tipo se propuso hacer el viaje de Pedro el Afortunado, de August Strindberg. Del Trimble. Sí. Tengo que Imagínate, para así, una cosa relajar, bien ¿no? modestita. Y entonces, pues yo hacía de un viejo, y ahí recuerdo que yo qué sé, con 14 años, hacía de viejo. Entonces todo el mundo me decía, qué bien se te da hacer de viejo, oye, pero ¿cómo nos hemos reído? ¡Qué bien! Y yo dije, anda, eso me dio como unas cosquillitas, ¿no? Ah. Y digo yo que sería eso lo que me hizo permanecer más tiempo que en guitarra, que en otras que en baloncesto, porque chupaba más banquillo que nada. Entonces, digo yo que sería eso. Pero tampoco sabría decirte exactamente muy bien qué. Obviamente, sí, una vez que empecé a meterme más en el mundo del teatro, esto todavía no había ido a la escuela, y este hombre, Siro López, fue bastante definitivo porque empecé a ver, no solo era coger un texto, aprendértelo, ensayar y salir ahí, sino empecé a conocer a los teóricos del teatro y eso fue un mundo apasionante, ¿no?
Y eso me hizo, me abrió el apetito a mí y a mi gran amigo Ricardo Vicente Alonso, y que fuimos después de él, porque a los curas pues los destinaban a otros sitios cuando terminaban aquí su carrera de teología, se iban. Entonces nosotros seguimos con un grupo de teatro en el barrio, hicimos La Cantante Calva de Ionesco, dirigidos por Jesús, el de Corsario. Sí, entonces empezamos ahí y tal, y luego ya el paso definitivo fue pues presentarnos a las pruebas de la Escuela de Arte Dramático y empezar nuestra formación en serio, ¿no? Y no sé, pues eso es lo que te puedo contar. Pero tampoco un punto de inflexión, no lo recuerdo. O sea, fue una cosa como más... Sí, fue una cosa progresiva, sí. Sí, sí, de que cada vez me va interesando más. Pero me interesaba desde mucho antes. Yo recuerdo que tenía mi grupo de amigos, mi pandilla de toda la vida, de salir a tomar cosas y tal, y no sé qué, y luego mis amigos de teatro, y entonces los fines de semana, cuando no iba a clase, yo me la pasaba ensayando. ¿Pero qué ensayas tanto? ¿Qué ensayas? Y yo ya recuerdo que para mí, utilizar mi tiempo libre en ensayar una cosa de teatro era lo más apasionante. Incluso limpiar el teatro me parecía apasionante, imagínate. O sea, que yo estaba ya entregado a la causa, sí, sí. Pero por eso, no sé, sin ser de una manera consciente, más bien ahí metido. Fue más a posteriori, cuando puedo hacer esa lectura, ¿no? ¿Qué veis en la escuela? ¿Cómo lo pasáis en la escuela? Pero ese puntito, ¿no? De repente, ese paso que de repente a ti te da clase Charo Amador, que es una fenómena, y de repente ves a una mujer actriz maravillosa, profesional y tal. ¿Qué te aportó a ti todo eso, Rol? Pues a mí me aportó todo. Yo creo que la época, si pienso así, en las épocas más bonitas de mi vida profesional, de mi vida, fue la escuela. O sea, entrar en la escuela, primero hacer las pruebas de ingreso con la cantidad de gente que las hace y que tengas la oportunidad de estar dentro, ya es para estar muy feliz. Pero luego, obviamente, tiene que las expectativas tienen que... De alguna manera, lo que estás haciendo tiene que responder a las expectativas que tiene. Para mí las superó de lejos, o sea, tenía unos profesores maravillosos. También creo que eso... puedes tener la suerte o puedes tener la mala suerte. Porque si te toca... yo recuerdo que Charo Amador estuvo todos los años con nosotros como profesora de interpretación. Es una mujer, como tú sabes, muy sabia y además que le gusta la pedagogía. Muchas veces... hay una frase por ahí que dice: el que sabe no enseña y el que enseña no sabe. Esto no creo que sea del todo cierto, porque ahí, por ejemplo, Charo Amador es el caso hecho carne que demuestra que eso no es así. Pero quiero decirte que muchas veces la pedagogía es el refugio del que no le va muy, del que no consigue realizar un poco sus sueños. Y entonces ahí, pues eso a veces un poquito te encuentras con gente que a lo mejor no es su vocación la de la pedagogía. Pero yo tuve mucha suerte porque Charo... Te voy a contar una cosa de Charo. Cuando Charo estaba siendo mi profesora de interpretación, José Carlos Plaza le llamó para, a mitad de curso, para trabajar en el montaje de Bernarda Alba, de la casa de Bernarda Alba, con Berta Riaza, que vosotros no sabréis quién es, pero era una actriz de teatro inmensa, con Aurora Redondo, otra actriz viejísima, también maravillosa, con Ana Belén, que quizá esta os suene más, Enriqueta Carballeira, con bueno, un pedazo de plantel de actrices impresionante. Llama a Charo Amador para hacer una de las hijas de Bernarda Alba y el curso estaba empezado. Y esta mujer decide ser coherente y seguir dando clase, porque cómo iba a dejar a nuestro curso colgado para hacer la casa de Bernarda Alba. Esto es bastante atípico. Contesta, porque igual es algo importante. Y entonces, pues yo tuve la suerte de coincidir con una tipa así y con otra serie de profesores maravillosos. Entonces, para mí, luego creo que Valladolid también tiene una cosa, o por aquel entonces la tenía, no sé cómo estará ahora, pero yo oigo a muchos actores en la Escuela de Arte Dramático de Madrid o en otras escuelas de teatro que hay. Madrid es una fuente de oportunidades. Ahí está la industria, se están haciendo casting, no sé qué, no sé cuál. Entonces, los chicos... jóvenes, chicos, chicas, se despistan mucho con... enseguida quieren trabajar antes de estar formados.
Stanislavski dice que un actor empieza a entender algo de lo que estudia al cabo de 10 años, quizá un poco más, ¿no? Verdaderamente entenderlo no de una manera intelectual, sino entenderlo visceralmente, entenderlo de otra manera. Y yo veo que hay mucha gente que tiene muchas prisas. Si tienes la oportunidad aquí al lado, es muy fácil que te despistes. Si, y que además, si tienes la suerte o mala suerte de que te den la oportunidad de trabajar muy pronto, es muy probable que abandones algo. Yo aquí vivía en un reducto en Valladolid, pues estaban las compañías de teatro y poco más. Entonces la escuela era mi foco absoluto, claro. Y yo, como yo, todos mis compañeros estábamos ahí volcados. Entonces tener la oportunidad de estudiar interpretación con ese pedazo de maestra, voz, expresión corporal, canto, teoría teatral. Es que Alfonso. Alfonso. Hay unos profesores maravillosos. Entonces para mí fue todo. Fue una época en la que yo terminé de estudiar ahí y dije, yo quiero seguir estudiando. Le pregunté a Charo, ¿cómo puedo seguir haciendo? Me habló del laboratorio de William Layton, que por aquel entonces era como el Santa Santorum, ¿no? Y no sé, para mí lo fue todo. Fue como un trampolín hacia la necesidad, que yo creo que esto sería quizá lo más interesante de todo lo que pueda decir, que es lo que yo confío es en la formación. Y vosotros que os estáis formando, creo que eso es fundamental. Y terminarán los años de aquí en la escuela y no habréis aprendido. Y necesitamos seguir formándonos. Yo, por lo menos, lo sigo viendo así. Yo acabo de hacer un curso con Juan Carlos Coraza. Y siempre que la economía os lo permita, os animaría a que siguierais formándoos. Nunca se termina uno de formar, ¿no? Y a mí me dio ese apetito, esa cosa de decir, necesito seguir formándome, necesito saber. Y me pareció maravilloso. De lo que aprendes de los profesores, obviamente, de lo que te están enseñando, y de los compañeros, porque muchas veces estás... A veces aprendes mucho menos haciendo que viendo lo mismo que tú hacías, pero desde aquí sentado, que no te juegas nada, en un compañero. Eso a veces es mucho más didáctico, ¿no? Por eso nuestro trabajo es en equipo. No tendría ningún sentido dar clases de teatro uno solo. Necesitas al colectivo, necesitas ver cómo otro tiene esa dificultad, cómo la resuelve, para resolver la tuya propia, a lo mejor, ¿no? Entonces, no sé, para mí fue lo máximo estar en la escuela. Porque hablo como una persona. La importancia de seguir formando. Gente sale de una escuela de teatro, una escuela como la vuestra puede ser un pasado mañana, y parece que hay que ponerse ya a trabajar. Y parece que no está mal ponerse a trabajar. Pero por otro lado, la necesidad de seguir formándote, de hacer un curso, tú y yo hemos cursado en alguno, más allá de que te toque montar a caballo en una serie y tengas que hacer un curso de espadas o tal y cual, porque tienes que hacer la importancia, ¿no?, de la formación continua. Y ya sabía un melón bastante interesante cuando hablabas de lo que tú aprendes de los compañeros, ¿no? Que de repente a Roberto le pasó. El primer personaje que se ofrece en Madrid, creo que fue un papelito de Hamlet. Pues ahí estás con Berta Riaza, con José Luis Gómez, con Ana Belén, con Toni Cantó cuando actuaba. Y sigue actuando. Y eso os da la vida, ¿no? De alguna manera, un actor le da la vida también, ¿no? El seguir formándose y recibiendo y ser una esponja de todo lo que recibe, ¿no? Creo que os invito a todos a destrozar lo ya hecho y a proponer nuevas cosas. Yo os iba a probar por aplaudirle. Y además, por aportar quizá alguna cosa diferente, yo he pasado por unas cuantas escuelas, ¿no? Desde la Escuela de Arte Dramático de aquí, el Laboratorio William Layton, el Estudio de Coraza, estuve con Augusto Fernández, patatín, patatán. Casi todos, por no decir todos, piensan que su manera es la mejor y a veces hasta la única, ¿no? Entonces, creo que está muy bien probar sitios diferentes. Cuando hablo yo hablo desde mi perspectiva de actor, pero cada uno desde la suya en este campo creativo en el que estamos, en este terreno, porque lo importante es beber de diferentes fuentes para luego alimentarte y encontrar la tuya propia, tu voz propia.
porque también para enseñar tienes que ser humilde y dejarte. A veces no es cuestión del alumno, del profesor, sino del alumno. Tienes que querer aprender. Tienes que querer aprender y a veces abandonar cosas para, de alguna manera, dejarte en blanco para poder aprender, ¿no? Pero, incidiendo en lo que decía Alberto, a veces también en las escuelas, en los sitios donde aprende, donde vas a aprender, hacen tornillos en serie y cada uno es un tornillo especial. Entonces, tienes que aprender, tienes que sobre todo encontrar tu propia voz, en encontrar quién eres, lo que quieres contar, desde dónde, y encontrar tu individualidad, que eso es lo que te va a hacer diferente a todos los demás, ¿no? Pero yo pienso que la formación es imprescindible. Nuestra profesión de actores se presta a veces a determinados intrusismos. Y además esto sí que no es normativo. Yo recuerdo que hice Gordos y de repente una de las chicas que estaba espectacular era una chica gorda, que preciosa, que era profesora de autoescuela. Y ahí estaba haciendo esa película. Se dan más casos, el caso de que es un niño muy mono, una niña muy mona, y de repente hace una película, una serie, whatever. Pero quiero decirte, tú a un violinista o un músico necesita todos los días coger su instrumento, practicar. Y un actor, un lo que sea, necesita eso. Necesita bregarse, foguearse con su oficio para al final acabar cogiendo cierta maestría y explorar, investigar. Entonces, eso es cuestión de tiempo. Eso no se consigue. Te puedes presentar a un casting y que te cojan, pero otra cosa es, ¿eres actor? ¿Cuándo eres actor? ¿No? Sería la pregunta. Pero quiero decir, ¿tienes las armas suficientes para poder defenderte? Pues probablemente todavía no, ¿no? Entonces necesitas formarte. Y yo creo que la formación es algo, aparte de que aunque por mucho que te hayas formado, siempre tendemos al acomodamiento. Ya has conquistado un terreno y entonces aquí me reacomodo un chingo y tal. Entonces, de repente que te muevan las estructuras. Y también cuando trabajas profesionalmente, por lo menos en el campo de los actores, desconozco otros, pero la mayoría de las veces tienes que ir a dar un resultado, ¿no? No hay tiempo, pocas veces son los creadores que pueden. En teatro hay un espacio para la búsqueda, ¿no? Pero en el audiovisual uno suele hacer un trabajo más aislado y de luego poner en común y es ¡prop! Ahí en muy poco tiempo se vomita todo. Es alucinante. Yo flipé mucho. O sea, claro, eres un rey de la ficción. Entonces, y es que me estoy poniendo enfermo desde que empezamos. ¿Tú vas? Dale. Que te está tapando el foco. Ahora. ¿Cómo me puede tapar a mí un foco, por favor? ¿Qué me está pasando? Dale. Ahora ya. Lo de la ficción, dale. Eres un rey de la ficción. Tú querías que repitiera esta frase. Eres un rey de la ficción. Y es que hay que tener mucha maestría para estar en un rodaje. Pues es que para mí has abierto un melón importantísimo. Y esto creo que sí que tiene que ver para la gente que hace cine. Yo, el cine, claro, el cine es pura técnica. En el teatro, el intérprete está menos mediatizado por la técnica porque es finalmente. Aquí podríamos hacer teatro, ¿no? Y aquí está el espectador, aquí está el actor y ya está. Pero el cine está muy mediatizado por la técnica. Entonces se le da tanto espacio que muchas veces lo que filmamos, lo que rodamos, está ya muerto. Está muerto, muertísimo, antes de haber nacido. Porque está tan manoseado, está tan falto de sorpresas. Tienes que ser verdaderamente un talento para que ahí ¡pa! Aparezca un destello de algo que era inesperado y que sea oro. Entonces, tú y yo hemos tenido la suerte de trabajar con un tipo que se llama Jesús Colmenar. Ahí yo puedo hablar desde mi experiencia. Son muy pocos los directores que verdaderamente se arriesgan o conocen o van en busca de ese unicornio, ¿sabes? De eso que de repente, yo qué sé, por ejemplo, yo hablo de Casavetes, por ejemplo, que a mí me fascina. Este tipo, técnicamente, no puede haber más imperfecciones en su cine. Sí. A veces entra la pértiga, planos fuera de foco, no sé qué, todo lo que te puedas decir, falta de récord, lo que quieras, pero sus películas están llenas de pepitas de oro, en el sentido de que no te lo esperas, te llega, te toca, te da. Para mí eso es lo fundamental. Que pocos directores
van en busca de esto y muchas veces cuando ya está el plano perfecto, la luz perfecta, tienes aquí un estico, aquí no sé qué, casi no te puedes mover, pues venga, vamos a hacer magia. Hazla tú, no sé cómo se hace esto, es imposible. Entonces yo también, por ejemplo, eso no está con los actores naturales, este menor, de actores naturales que son actores que no han hecho nunca teatro, que hacen, bueno, Carla Simón, el director, diga, vamos a sorprender a tu compañero, no le vamos a decir nada, porque en su plano, y de repente le vamos a hacer el trabajo, porque, y eso no es hacer trampa, verdaderamente, si yo voy a sorprender a Alberto con algo que él no se espera, eso va a ser rico para él, pero va a ser rico para mí. Y vamos a estar abiertos a que, por ejemplo, lo que te digo, Casavete se metía debajo de la mesa a hacerle cosquillas a los actores. Ken Loach, de repente, jugaba con el guión. No sé, cine que está vivo, me refiero. Entonces, a veces... Y contaba con los actores. Pues claro. Como que hay una marioneta ahí, claro, y les dan un poquito igual. Exacto. Y sobre todo que cuentan con tu complicidad. Estate abierto a lo que pueda pasar, porque cualquier cosa puede pasar. También hay actores que son más conservadores que la leche y entonces no les metas ninguna sorpresa, sí, porque entonces dicen, oye, esto no me has dicho que lo ibas a decir. Y le dices, hijo de puta, alégrate. ¿Sabes? Porque esto es la sal de la vida. Si lo tenemos todo previsto, ¿qué puede haber ahí? Entonces, eso también pasa mucho. Hablábamos de Jesús Colmenar. Yo recuerdo una escena mítica que pocas veces ocurre, que hicimos Alberto y yo. A lo mejor la escena mítica que hicimos Roberto. A lo mejor no era la mejor, pero desde luego desde dentro no lo sé. Pero desde dentro yo recuerdo pocas veces algo tan adrenalínico. Recuerdo esa escena que Jesús Colmenar, bueno, luego él ahora está volando por ahí muy alto, porque luego fue el director de La Casa de Papel, no sé qué, y él está, en fin. Pero es un tío verdaderamente brillante que se atrevía mucho, con muchísima humildad y muchísimo talento. Y entonces en una escena nos mandó Alberto y a mí, teníamos una discusión, una pelea, y nos dijo, respetad más o menos lo que decís, quiero que improviséis. Y le decía al operador, que era un fenómeno, y además un tío que estaba entregado a la causa, le dijo, quiero que estés ahí, atento a lo que puedas pillar, no sabemos lo que van a hacer. Y entonces aquello fue una maravilla, porque claro, nosotros nos vinimos arriba. Sí, ensayando, que es que ya ensayábamos como leones. Sí, sí, y no estaba previsto, y entonces eso es tan rico. Que me quitaban las gafas así al final para que me pegaran. Sí, sí. Ay, había que quererle. Sí. Porque además nos daba con mucho espacio a que sucediese desde la escucha, sí. Y compraba un montón de cosas, que eso nos daba, o sea, enriquecía. Luego veías que era muy listo y que sabía hasta dónde sí, hasta dónde no, sí. Y miraba un poco más allá. Entonces, cuando hay esa confianza en el equipo, creo que se llega a sitios y que no siempre se consigue. Y creo que es un lugar como mágico con los equipos técnicos de conseguir nuestra confianza y a fuego con lo que quieras. Y esta sensación de que de repente... Bueno, eso quiero decirte que a veces pasa, ¿no? Yo no sé a veces si es un plano... Quiero decir, a veces tú tienes la sensación de que has hecho un escenón y luego lo ves y la sensación solo es tuya. Porque o lo ves y dices, hostia, ¿cómo ha podido estar tan confundido? A veces estás encantado de haberte conocido y el resultado no es el mejor. Pero otras veces, que sí, que también tú tienes una buena... Yo creo que si tienes... que también te hueles, y a veces es verdad que tienes la sensación de que ahora ha estado bien y hay un problema de algo que no puede ser, un problema técnico, ¿no? Pues a veces no puede ser y es un trabajo que es así, que es en equipo y lo tienes que volver a repetir y recrear e intentar no hacer, porque a veces eso tiene su problema, cuando haces una toma, que es la toma, que dices, aquí estaba todo, y además es que me ha sorprendido, y además es que me ha parecido algo que no ve tal... Y dice, bueno, vamos a hacer otra. Intentas repetir lo mismo que has hecho, ahí la cagaste, pero con todo el equipo. Porque de alguna manera vas a hacer el fantasma de lo que hiciste antes. Lo mejor es verdaderamente intentarlo, porque no es fácil, porque estás muy seducido por lo que acaba de ocurrir, inconscientemente vas hacia eso. Además, viene el director, la directora, y te dice, ¿cómo está? Como esta, pues como esta. Pues no. También aprender a hablar a los actores. O sea, querernos un poquito. Porque también te encuentras como esta, no, lo otro. ¿Qué es otro? Bueno, sí. O sea, dame el material. ¿Qué es lo que estás buscando realmente aquí? No, lo contrario. Lo contrario, exactamente, ¿dónde? ¿No? Yo tuve la suerte de. Me llama la atención porque últimamente has hecho personajes.
algún villano, algún tal, y tú le das mucha importancia a darle matices. O sea, es decir, voy a defender a este personaje puede ser el mayor sinvergüenza del mundo, o el más criminal y tal, porque no es una persona, es un ser humano. Este tío hay que darle, de alguna manera es como si dijeras darle un poquito la razón en sus pequeñas parcelas. Tienes que defender su postura. ¿Cómo te afrontas tú eso? Y de repente cojo. Pues hombre, es que... El Montecristo, por ejemplo. Es que vamos, yo soy partidario de que hay que mirar la vida, ¿no? Y los verdaderos diablos no los ves venir. Te das cuenta de que son unos diablos una vez que ya han hecho que te han hecho la 13-14, ¿no? Entonces, hacer un... Por ejemplo, si tú tuvieras que hacer Iago, ¿no? Que este, para los que no recuerden la obra de Shakespeare, pues Iago es este individuo que por envidia de lo que le está pasando a Casio, porque a Casio le ascienden y a él no, cuando él cree que debería ser el ascendido, pues entonces empieza a hacerle la 13-14 a Otelo, creándole los celos con Desdémona, ¿no? Y le hace todo ese lío tremendo para hundirlo, destrozarlo, por venganza, por envidia. Estamos hablando de que Otelo es un negro en Venecia, una sociedad hiperracista que llegara a ser el almirante de la Marina en Venecia, es que tenía que ser el meta hombre, vamos, el meta soldado, el meta todo, porque siendo negro y tal. Entonces, si tú de repente quieres engañar a un tipo así, cuando ves a actores que de repente hacen Iago y empiezan, venga otro y hacen, oh, este es un hijo de puta que cuando me dé la vuelta me la va a clavar, no te fíes de nada, tiene que hacer Otelo el mejor amigo. Entonces quiero decirte, todos los villanos, los verdaderos, tienen algo que tú no los ves venir, te parecen unos ángeles y luego por detrás te pegan la puñalada trapera. Los personajes tienen matices normalmente. También es verdad que luego hay psicópatas en la vida, hay gente que no tiene, que no empatiza y que simplemente es mala gente, es el mal, ¿no? Y hay personajes que existen así, pero no sé qué, así, si no haces un tipo de estos psicópatas, en general yo creo, me atrevería a decir que el 99% de los personajes responden a la gente normal, que tenemos claroscuros. Entonces, finalmente, yo creo que para no hacer un personaje tópico tienes que darle esos claroscuros, a no ser que sea esto que digo, ¿no? Y defenderlo. Claro, claro, claramente. O sea, ¿por qué este hombre es así? Pues porque no puede ser de otra manera. Claro, claro. Todos los grandes asesinos en serie han tenido una vida tormentosa. Todo porque de repente has dicho, yo he sufrido acoso, yo he sufrido... Todos los mayores. O sea, lo que pasa es que... Además, tú sabes... Sí, sí, vamos, perdona, solo eso. No, no, que digo que los niños solo reproducen eso, los modelos de adultos. Claro, vemos que esa es la manera que nosotros tenemos que hacer. Nos no somos conscientes de la edad que tenemos, pero sí sabemos estas dinámicas y tal. Y luego, cuando he sido mayor, esto ha sido mi supervivencia. Y no romantizo nada con el bullying y me parece que es una mierda y que tiene que acabar y que no necesitamos vivir mierdas para luego sanar y que yo pueda hablar de las flores porque son hermosas y no tengo que hablar del maltrato. Tengo que hablar de muchísimas cosas, que la belleza nos sanará, por supuesto, y que aprender, que la belleza es inherente a la existencia humana y el gusto personal es otra cosa, que todos somos hermosos, no como una taza de Mr. Wonderful, sino como una realidad vital. Es que esa... Yo no tengo ya de papeles que no mira. O sea, no me interesa. Os escuchaba a los dos cuando os he seguido un poco en entrevistas y demás, te lo contaba a ti antes de empezar, que tú contabas historias de tu barrio, de Pajarillos, que podría contar yo exactamente aquí, perfectamente. Esto fue un cine de sesión continua al que yo venía todos los domingos, y a las 4:30 de la tarde me iba a la leche. Pues tú pagabas tu entrada y te podías tirar ahí toda la tarde. Claro, claro. O entrabas a mitad de película y te ibas ya cuando reenganchabas donde lo habías dejado. Sí, ¿te acuerdas de eso, no? Y luego además, que hasta... Era de doble película. Te echaban dos películas que luego la repetían. Sí. Tú entrabas con la hora que quisieras y veías desde donde estaba, iba en bucle. Entonces, pues hasta donde querías y te echabas aquí la tarde. Luego te venías aquí porque te podías ver El color son llamas y luego te echaban una película de Tesú y Pajares.
Y luego te volvían a poner con los Oyama. Cine de autor, todo cine de autor. Por la noche, pues ya te echaban alguna película y también a estas de chicas de Zaragoza. Pero voy un poquito a los valores, ¿no? Tú vienes de un pueblo donde te has metido muchísimo la gente, tú vienes de Pajarillos, en lo que hemos vivido en la calle y en una serie de tal, y de repente vosotros, por circunstancias de la vida, llegáis a un nivel que la gente os mira de otra manera. Ese no perder el contacto con la realidad, con lo que eres y de dónde vienes, porque luego vamos a hablar de mis avisos antes de que me piséis en la siguiente pregunta. Pero, es decir, no voy a perder la realidad, quiero seguir siendo lo que soy, sé perfectamente de dónde vengo y a mí esto me va a cambiar algo, pero tampoco me va a cambiar la vida. Pues es un tema que... Sí, claro. Yo creo que no perder el contacto con lo que eres y de dónde vienes es fundamental. También, este oficio nuestro tiene una peculiaridad que es que te puede jugar malas pasadas, y es la vanidad. O sea, quiero decir, si a ti te reconocen, te halagan, te tal, corres bastante peligro de pensar que igual eres diferente a los demás, incluso diferente mejor. Y que tienes, pues, por lo tanto, más derechos o más no sé qué, y te puedes montar en un tren equivocado. Esto es bastante habitual, y aunque yo creo que todos los que estamos relacionados con esto, con que nos den, nos pasen la mano por el lomo, diciéndote, ay, cómo me ha gustado lo que tal, porque lo hacemos para eso, fundamentalmente lo hacemos para eso, para que nos digan cómo me... de diferentes maneras, pero en definitiva es cómo me has gustado. ¿Sabes? O sea, quiero decir, aunque sea de la manera, cómo me ha llegado lo que estabas contando y cómo me ha removido o me he sentido identificado, que todo esto está como, son como la parte noble de nuestro asunto, pero en el fondo lo que hay por ahí es, he conseguido llegarles y, ¿sabes? Es algo como muy vanidoso, ¿no? Es bonito, pero tiene que ver con la vanidad. Entonces, si no domesticas, si no tienes a raya a esa mala bestia, es una mala bestia que te puede comer y primero que te puedes volver junkie de eso y luego que sí, que entonces yo creo que no olvidarte, humildad, ¿sabes? No olvidarte de vengas de donde vengas, independientemente de que vengas de cuna alta de donde vengas, quiero decir que no eres... Y además esta profesión es así, ahora te pone aquí y luego cuando te crees que tal te pone allá... Y más vale que no te creas nada. Pero no obstante, hay mucha gente que está muy montada en ese sitio y que tienen una... Hablo así, yo espero no caer en eso, porque yo constantemente estoy como con esa... Intento tener ese ojo interior de decir, a ver, tranquilito con esto. De hecho, yo por lo menos, no sé, intento... Creo que presto más atención o cuando me hacen una crítica... A cuando me halagan, ¿sabes? Como que la crítica de cómo me hago, claro, esto, da, da, que el halago me da tanto pánico eso, ¿no? Que bueno, los halagos, pues bueno, ¿no? Las críticas son como, claro, pues sí, pues. Y no sé, y ese es un tema complejito, yo no sé cómo tú lo ves, Alberto. Yo es que no. ¿Cómo te digo? Yo creo que seguimos siendo donde sí, somos. Hay un vídeo que se hizo muy viral de Ricardo Darín, que es un. ¿Quién te va a pagar? A mí me pasa con mi perra, ¿eh? Que yo acabo la función de que te vamos de cañas, digo, yo me voy con mi perra de cucharita. Hombre, ahí es otra manera de amar. Claro. La costilla no se hace nada por la vida todavía. Oye, me preguntan, ¿vis-a-vis? ¿Ya habías coincidido trabajando juntos? No, nos conocimos ahí. No. ¿Os conocisteis ahí? Yo, a ver, ubicación. Yo sabía quién era Roberto Enríquez, por supuesto, porque había estudiado en la Escuela de Arte de Valladolid y era referente. Ah, ¿no? Estaba en Madrid, haciéndose por yo soy un señor más mayor que él, entonces me conocía, obviamente. Exacto. Y nos encontramos allí. Sí. El reencuentro con los vallisoletanos somos un poco particulares, ¿no?
Pero luego cuando nos encontramos por ahí... Bueno, yo sí. Creo, yo he trabajado con otros vallisoletanos que no me da ningún placer encontrarme. Es así, quiero decirte, al final, más allá del cariño, están las personas. Entonces yo, por ejemplo, me encuentro con Alberto, no es porque esté aquí, vosotras lo sabéis, y me da muchísimo gusto, me da muchísimo placer porque este oficio tiene esto, que de repente te hace trabajar con gente como Alberto, del cual yo me enamoré inmediatamente y era maravilloso tenerlo de amigo porque era todo tan fácil. Entonces, pero también te ocurre pues, que trabajas con otra gente y dices, ay, ojalá que no vamos a coincidir nunca más. Pues entonces, pues esto no creo que tenga que ver con eso, sino con la gente, ¿no? Pero bueno, sí, yo en mi caso, siempre que me encuentro con Alberto es un placer absoluto. Vamos. Hicimos match. O sea, teníamos una relación de amigos que no era para nada hacerla fake. Porque o sea, yo cuando veo a Roberto veo a una persona con la que hay una química que sucede y ya está. Y con otras personas no pasa. Además, es de Valladolid como yo, que es un rango que compartimos cosas, como que hay universos que nos hacían encontrarnos desde un sitio guay. Y sí que es verdad que hay otra gente con la que podría haber los mismos universos que no te vinculas de ninguna manera. Creo que nada más por lo personal. Es decir, también Roberto es una persona que te lo pone muy fácil, que siempre quiere saber, no sabe dónde vienes o qué es lo que te vincula. Y desde dentro de la serie, ¿seréis conscientes de que eso podía ser el pelotazo que finalmente fue? Se vivía algo, ahora había una energía, sí que es verdad. Yo ya yo era la primera serie así grande que hacía, había hecho Amares para siempre, que era, me ha hecho mucha ilusión que haya escogido a Leo, le tengo muchísimo cariño. Pero es teatro grabado realmente, Amares para siempre. Sí. Como, y sin embargo esto era cine, era como otra cosa y se notaba la energía. Y sí que es verdad que mirábamos los números porque se estrenó y la grabábamos al tiempo. Y de repente vimos que hicimos como un 22 de ser y aquello fue Dios mío de la vida. Uh-huh. Pero realmente el boom picó después con Netflix, ¿no? Con Fox. Sí. Pero es verdad lo que yo también tuve esa misma sensación. Yo había hecho unas series y uno cuando estás haciéndola nunca tienes verdaderamente es luego cuando se confronta con la realidad cuando dices puede ser un éxito o puede que no. Pero cuando la estábamos haciendo teníamos la sensación de joder, qué interesante esto, joder, qué bien. Estábamos como entusiasmados. Había como un clima de entusiasmo por parte de los actores, por parte del equipo técnico, porque luego estaba Miguel Moedo haciendo la fotografía, ¿cómo se llama el operador este catalán? No me acuerdo. Bueno, había una gente maravillosa, estaba este Jesús Colmenar, este director, Alex Pina por ahí detrás, Daniel Écija. Había gente que llevaba mucho tiempo con mucha experiencia y había una excitación especial entre los actores y toda la gente que lo hacíamos. Entonces, algo nos decía que eso estaba bien. Y luego salió a la luz y funcionó bien. No fue un pelotazo, recuerdo. Fue la Casa de Papel. Es más, bueno, la Casa de Papel al principio tampoco. Es verdad, fue luego en Netflix. Fue luego, ¿no? Entonces, cuando es más que a nosotros, después de que estábamos tan contentos de hacer esa serie y que había funcionado, no había sido la bomba, pero había estado muy bien de resultados, nos dijeron que se acababa. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Echados. ¿Cómo lo vas a olvidar? Sí, y entonces, fíjate, la cuestión fue que luego la Fox compró la serie porque le pareció la bomba y es cuando ya alcanzó esas dimensiones de que se ve, de que se ha visto en todas partes, ¿no? Pero yo sí creo que desde dentro teníamos una sensación de que estás haciendo algo que está muy bien. Yo he visto otras series donde tenían esa sensación y luego la serie no ha cruzado, no ha dado la vuelta a la esquina. Mm. Pero bueno, a veces hay un factor suerte, ¿no? Y esto yo creo que el factor suerte fue que luego la Fox les comprara la serie y la pusiera en su plataforma y se viera a nivel mundial, porque por aquel entonces Antena 3 era estas cosas que hacen con las parrillas, los ser de audiencia, que si te cortan, que si te ponen, que si te contraprograman, esas guerras de guerrillas internas y que los productos se ven tan dañados, ¿no? Pero sí que teníamos esa sensación cuando la hicimos, de que era algo especial. Y sigue, o sea, yo es el único grupo de series de que he hecho que seguimos como relación un poquito todos.
O sea que hay una quedada y de repente aparecemos 7 u 8 por allí, que son, ya es un montón. Uh-huh. O estrena no sé quién y nos ponemos de acuerdo como para ir a verlo. O sea, sigue habiendo conexión. La cárcel une mucho. Aislamiento. Pues y luego otra cosa, porque yo creo que sí que ha habido una evolución enorme por la parte que toca a los alumnos de esta escuela. De la factura que de repente tiene una serie o una película. Yo es que tengo una idea un poco igual, a lo mejor diferente a lo que estás planteando, ¿sabes? Porque es verdad que sí, a nivel técnico, pues por ejemplo, antes cuando se rodaba en cine, pues rodar, revelar lo que se había rodado, todo era más caro, se trabajaba con una cámara, para tal, luego vino el digital, ¿verdad? Y entonces, a nivel técnico, todo está como mucho más evolucionado. Es como en general el momento que vivimos, la ciencia, todo está como mucho más evolucionado a nivel técnico. Ahora bien, para mí, es lo que te planteaba, lo que planteaba antes, a veces sí, puede haber una perfección técnica, pero si no hay alma... ¿Qué me vas a contar? Si no hay alma, no hay nada. Finalmente puede haber una película que no esté con tantos medios, que no sea tan perfecta técnicamente, pero que esté llena de vida. Entonces quiero decirte, para mí es lo importante. Yo como espectador soy bastante básico. Cuando voy a ver una historia, me olvido, casi me olvido de todo. Lo veo así como en crudo y me entra la historia, si me entra la historia, me entra por todas partes, no me doy cuenta del montaje. ¿Te has dado cuenta de que todo estaba rodado en plano secuencia? Pues no me he dado cuenta. ¿Sabes? Me está llegando la historia. Y o la música o esto, no sé qué, los colores. No tengo tanta percepción, que debe ser una parte que tengo medio necrosada por ahí mía, pero lo que sí que me llega de una manera muy viva es si la historia está viva. Si el guión es un buen guión, si a los actores les pasan cosas, si y eso te engancha, eso es básico. Yo creo que, y eso existe desde que el cine se inventó, independientemente de los medios técnicos, ¿sabes? Sí, no me refería tanto a los medios técnicos, sino al nivel de determinados técnicos a la hora de llevar su trabajo. O sea, una anécdota sencillita. Yo me fui muy impresionante, estoy de acuerdo contigo, pero fundamental, desde luego, es lo que me vas a contar. Me puedes decir esto de papel de celofán, pero eso al final es una caca de vaca, muy bonito, pero no me va a... Para mí lo importante es la mirada, en las nuevas miradas, como no repetir patrones de atrás, sino dar espacio a que sucedan. Tengo la sensación de que suceden un poco... Nadie te reconocía, yo... Sí, ¿qué haces tú? Me quedé así, que nunca quise decir nada. Yo, Alberto, te sigo también desde hace muchísimo porque me parece que haces una labor alucinante. De hecho, creo que no tienes club de fans y a lo mejor te abro yo uno. De verdad te lo digo. Lo siento, María. Yo la pregunta que os quiero hacer, si se puede contestar, ¿por qué no seguisteis o no os llamaron para seguir con Vis a Vis? Porque para mí... Independientemente de los buenos actores que después siguieron, lo siento, para mí, Vis a Vis, erais vosotros. Pues sí. No era Maggie, no eran el resto, erais vosotros. Entonces... No estabas viendo la serie. Lo siento. O sea, si os sigo, precisamente es por eso. Y sí, por eso hemos decidido traeros a los dos para ver lo que os he contado. Erais vosotros, para mí erais vosotros, y siempre me sorprendió por qué. ¿Qué pasó ahí? Si se puede contar. Claro. Sí, se puede. A mí no me llamaron, o sea, cambiaron de cárcel. Estábamos en Cruz del Sur y se fueron a Cruz del Norte. En Cruz del Norte no estábamos, no eran los mismos carceleros. Pero luego, a mí me repescaron la cuarta temporada por la marea. Te lo prometo, me repescaron. Y me dicen, yo soy el director de la cárcel ahora. O sea, aquí hubo ahí un reencuentro. Sí. Mira, lo que pasó exactamente fue... que una vez que Antena 3 decidió que no se hacía... Nosotros estábamos rodando en... Lo normal suele ser rodar en un plató, ¿no? En un plató con exteriores, con localizaciones exteriores. Pero, para montar esta cárcel, cogieron un lugar que anteriormente había sido una fábrica de armamento, tenía metros cuadrados, ni lo sé, es una barbaridad. El mirador era real, ¿eh? Desde aquí, sí, la torre... Las mirillas hacia Colmenar. Hacia Colmenar Viejo. Entonces, primero fue una fábrica de armamento, luego se convirtió en una fábrica de L'Oréal, imagínate.
Y después, en ese espacio que no era un plató, que bueno, yo todavía recuerdo la primera temporada, había socavones en el suelo, una actriz, ¿te acuerdas que se cayó por el hueco, por un hueco de era como Sarajevo en su mejor momento, era aquel lugar, ¿no? Entonces, un lugar bastante impresionante. A mí, los platós, pues me da un poco de pereza porque todo es cartón-piedra y aquello era una pared auténtica, una columna auténtica, un todo. Era un sitio espectacular. Cuando Antena 3 decide que no renueva para hacer una tercera temporada, pues pasa el tiempo y entonces es cuando Alex Pina, que estaba trabajando para Daniel Écija, pues decide independizarse, montar su nueva productora y empezar a hacer La Casa de Papel. Y entonces, como él había estado trabajando en Vis a Vis, sabía que ese espacio se quedaba libre y que era perfecto para lo que él quería. Entonces, se desmonta la cárcel, que era, la cárcel era una estructura, no te puedes imaginar, todo hierro, una construcción bastante brutal, en medio de esa antigua fábrica de armamento. Entonces, se desmonta todo eso, se destroza, y empiezan a rodar La Casa de Papel. Simultáneamente, la Fox se interesa por Vis a Vis y dice, queremos continuar con esta serie, compramos los derechos, queremos para emitir los capítulos, las temporadas anteriores y las siguientes. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los de la Fox compran los derechos y compran la serie, no se puede seguir rodando en el mismo espacio porque ahí están rodando La Casa de Papel. Se ha desmontado esta. Entonces, ¿qué ocurre con los creadores? Que dicen, ¿cómo hacemos esto creíble para que no sea, ¿cómo era? Hermanos de Leche, esto que primero estaba Juan Echanove, tiene un accidente y luego ponen al Gran Wyoming. ¿Sabes? Una cosa de estas. Para que no fuera una cosa de estas que faltara la inteligencia de los espectadores y fuera un arreglo interesante, dicen, la única manera es que cojamos al grupo principal de presas que se quieren escapar, las represalien, las castiguen y las manden a otra cárcel. Entonces, todo lo que tenía que ver con la cárcel original tenía que caer por necesidades de que la historia fuera creíble. Y entonces ahí todos los que estábamos en la cárcel caímos. Pues Alberto, que lo repescaron muy para mal. La cuarta temporada. Fatal. Que enhorabuena también, ¿eh? Pero fatal. Fatal. Sí. Fatal. Fue una pena para todos, claro. Sí. Imagínate. Porque al final, de todas formas, para mi gusto, tampoco consiguieron. Haciendo ese cambio de cárcel, a mí me dejaron igualmente. O sea, dije, esto es un error fatal. Por mucho que intentasen cambiar, tampoco dijeron por qué se habían cambiado, no dieron ningún tipo de... No, porque eso no... No creo que guiasen bien la trama, me refiero, de por qué del norte al sur. Entonces, al final... Pues esa fue la razón, una razón tan sencilla como esa, pero tampoco le iban a explicar, claro, si le explicaran al público, pues mire, que cuando fuimos al espacio ya estaba tan... Intentan disfrazarlo, maquillarlo y tirar para adelante, les sale mejor, les sale peor. Pero bueno, gracias. ¿Alguna cosita más? Hola, Roberto. Sé que estás en Valladolid, en muy buena compañía. Recuerdo sobre todo momentos de trabajo. Recuerdo tu rigor, tu entrega, tu entusiasmo, tu sentido del humor, seguro que miles de anécdotas porque nos hacías reír. Y bueno, recuerdo tu examen con el monólogo de Señorita Julia y tu escena de la importancia de llamarse Ernesto, esa declaración tan nefasta con Puri, nefasta en cuanto al personaje, porque se le caía todo, muy bien estudiado, por cierto, para añadir humor, y el capitán de Boisek y el Orlando de Como Gustéis, creo que eras y sigues siendo un ejemplo de constancia, de tesón, de amor al teatro, Y de superación cada vez en lo que te veo, y esa luz, esa mirada emocionada, entusiasta, sobre todo yo diría eso, el entusiasmo en los ojos y siempre la sonrisa en la boca, así era Roberto, trabajando y siempre ayudando a los compañeros. Creo que eres un ejemplo para todas aquellas personas que hoy están contigo y te están acompañando, y yo soy muy feliz de poder recordarlo y enviarte un abrazo enorme.
y vernos cuando vuelvas a Madrid y tal, tomarnos otro café. Un beso muy grande. Qué bonito, muchísimas gracias. De verdad que para mí Charo fue mi primera maestra y además no solo eso, aparte de lo que hemos hablado de ella, de la maravillosa maestra que fue, yo, si tengo quien me abrió la puerta de la profesión fue ella. O sea, yo acababa de ser recién egresado de la escuela cuando estaba en Madrid buscando piso con mis compañeros de la escuela que íbamos... A William Layton, ¿no? Claro, íbamos a William Layton, íbamos Raúl Barriuso, May Ríos, Eva García y yo. Y entonces yo fui de avanzadilla a encontrar piso para todos. Y cuando estaba allí buscando piso, que ya lo había encontrado, una cosa tremenda por aquel entonces, igual que ahora, pues entonces me vengo a Valladolid y me llama Charo para decirme que, porque ella estaba dando clases en la escuela y a la vez era la ayudante de dirección de José Carlos Plaza, que estaba en el Centro Dramático Nacional. Y me dice que le ha hablado de mí a José Carlos Plaza porque está buscando un chico joven, yo tenía 21 años, para hacer de príncipe de Noruega. Imagínense ustedes que vamos, que entre Otelo y yo casi hay poca diferencia. Y entonces, que hacía pruebas y que le había hablado de mí. Yo me fui a Madrid, hice las pruebas en el Centro Dramático Nacional con otros 7 actores, que jamás olvidaré, y tuve la suerte de que me eligieron a mí, pero fue porque ella dio mi nombre. Entonces, y luego era la ayudante de dirección de Plaza. Yo estaba allí. Entonces, pues bueno, yo a Charo le tengo que agradecer no solo lo que me enseñó, sino aquella oportunidad que me dio, que me abrió todo. Entonces, tenerla aquí hoy pues es muy, 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 muy bonito para mí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y ya para despedirnos, vamos a ver otro vídeo ya que estamos aquí. Este también pues... Roberto Enríquez es un actor que nos gusta mucho. Hace cine, tele, teatro y también es cuentacuentos. A Roberto le quieren todos los países del mundo. La gente de Valladolid te quiere muchísimo. ¡Uy, cuánta gente! Pero un sitio donde lo queremos mucho, mucho, es en Cantabria. Nos encanta que venga hacia teatro, a San Camilo, a todo la vida. Pero donde más le queremos es en nuestro grupo de teatro Roberto Enríquez. Roberto es nuestro padrino. Vino al cole y cuando vino al cole fundó un grupo de teatro. Y cuando hacemos eso, nos acordamos de él. Te queremos. Me gusta cómo actúas, Roberto. Eres muy guapo. Eres el mejor actor. Te queremos un montón. Roberto, te mandamos muchos besos. También muchos besos para Alberto. Queremos que te encante el vídeo. Pues nada, ya que les voy a comentar aquí a la audiencia que de las suertes que uno tiene por el mundo, pues es encontrarse a gente como María Jauregui, que se ha venido desde Santander, que ha aprovechado el último moscoso que le quedaba para venirse hoy aquí. Y todo este tinglado lo ha montado ella. Yo soy, ahora ya tengo, bueno, no lo voy a decir, pero siempre he sido bastante discapacitado con todo lo de las redes sociales, todo un señor del siglo XVIII, vamos. Y aquí María se ha encargado de hacerme de amplificador de mi trabajo, que nunca le estaré lo suficientemente agradecido. Así que nada, bonito que también que esté aquí presente. Muchas gracias. Y hay un grupo de gente en su nombre. Imagínate, pues eso es cosa de María. Qué bueno. Mis compañeras. Sí. Oye, pues nada, acabamos aquí. Ahora sí que voy a ver, porque tengo que decir a quién va a venir mañana. Y me acuerdo de un fenómeno. Un fuerte aplauso, por favor.
Creemos que las historias de estos dos fenómenos, además de una buena gente encima de lo nuestro, os hayan iluminado un poco. Y nada, mañana venimos, que estará con nosotros Elena Hidalgo, Enrique García Vázquez. Elena, ¡viva!